Muy buenas tardes, amigos de Facebook. Estamos aquí con Camila y estamos grabando este video para mostrarles qué es lo que esperamos de nuestro perro cuando rompe un comando. Si ella está en abajo y se llega a parar, con el simple hecho de decir no, ella debe de regresar a hacer el comando que estaba haciendo. Si está en sentado y se para y decimos no, debe de regresar a sentarse. Si está en su lugar y se sale de su lugar, con el simple hecho de decir no, se debe regresar a su lugar. No debemos estar constantemente repitiendo los comandos. Tenemos otras cosas más importantes que hacer, no podemos estar sentado, 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 una sola vez y debe de hacer caso. ¿Verdad, mi amor? Ok. Y se ve más o menos así. Abajo. Aquí voy a ser un poquito injusto con ella porque ella no rompe los comandos, pero supongamos que lo rompiera. ¿No? Se debe aprovechar. Supongamos que ella pensó que debía pararse. ¿No? Debe de automáticamente regresar al comando que estaba haciendo. Muy bien, Camilo. Muy bien. Adiestramiento y rehabilitación, vida real. Mi nombre es Enrique Frías. Denle like a la página, compartan el video y que tengan un hermoso día.